Muy buenas a todos, señoras y señores de FIFA Mobile. ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy les traigo un video donde vamos a sacar a Arnautovic, General 94. Estamos en la cuenta de un suscriptor que me la prestó para que pueda sacar a este jugadorazo. Nos faltan solamente algunos puntitos. Lo voy a poner en cámara rápida mientras reclamamos estos puntos. Y de paso te voy comentando lo que vamos a hacer hoy en este video. Hoy vamos a sacar a Arnautovic, vamos a subirlo de General, lo vamos a probar en un partido de ataque enfrentado como también en un partido de campaña, y también voy a dar los ganadores del sorteo de la cuenta de GRL105. Opa, para un poquito. Hoy les vengo a recomendar la aplicación de OneFootball, que es totalmente gratuita para iOS y Android, donde te podrás mantener al tanto de las diferentes ligas del mundo, además de los partidos de las ligas europeas. Primero debemos configurar la aplicación con nuestro equipo favorito y nuestra liga o nuestra selección favorita, para mantenerte al tanto de los próximos partidos, de las últimas noticias relacionadas a traspaso, como el de Courtois al Real Madrid. En la sección video podrás ver jugadas geniales de diferentes cracks por el mundo. En la sección traspaso estarán los rumores y traspasos que se están realizando de tu equipo favorito. Si por alguna circunstancia de la vida no podés ver el partido, pero querés saber, estás muy atento, estás muy pendiente de ese partido, cómo vendrá tu equipo jugando las semifinales, jugando una final, podés mantenerte al tanto desde la aplicación, la cual te da un seguimiento constante, la cual te informa cómo va el partido, quién hizo el gol, si es el primer tiempo o segundo tiempo, los jugadores en cancha y más estadísticas, todo en directo para que te puedas mantener al tanto si no podés ver el partido. Y lo más importante de todo es que es gratis. Te dejo el link en la descripción para que puedas descargar esta brutal aplicación, que es la mejor de todas las aplicaciones relacionadas al mundo futbolístico. Así que descargar la aplicación OneFootball, que es totalmente gratis. Vamos a sacar a este Arnautovic. Me pasé algunos puntitos, solamente necesitaba 5, pero me pasé unos pares, no pasa nada. Vamos a sacar, reclamamos la experiencia. Por ahí sacamos a Arnautovic, General 94, delantero, el cual realmente muy buenas estadísticas: 115 de ritmo, 111 de tiro, 106 de pase y 116 en agilidad. Realmente la carta esta se ve bastante prometedora. Mucha gente me preguntó si valía la pena o no valía la pena en sacarlo. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña review de este Arnautovic. El siguiente sería sacar a ese Mkhitaryan. Realmente este evento te da la posibilidad de sacar diferentes jugadores de mucha general, así que traten, gente, de jugarlo, de jugar aunque sea los turnos, así que traten de no perder ningún turno, ya que este evento te da muchas posibilidades de avanzar un poco más en el juego. Falta poco para que finalice, pero todavía se puede hacer bastante. Por acá lo ponemos de delantero, vamos a entrenar un poquito a este Arnautovic, vamos a subirlo a General 95 si es posible. Para ver, vamos a ver, por acá vamos a subirlo, vamos a gastar toda esta experiencia, que realmente este evento, ya como le dije, te da también mucha experiencia. Hay que aprovechar toda esta experiencia posible que nos van a dar para mejorar bastante nuestros equipos. Se pueden subir muchas generales, así que traten de ser inteligentes a la hora de mejorar sus equipos. Traten de pensar, si yo saco a Pellegrini o saco a Callejón, ¿qué me va a mejorar en mi equipo? Este Pellegrini lo voy a utilizar para dar de rango, lo voy a utilizar para ponerlo de titular. Traten de pensar a la hora de mejorar su equipo, traten de mejorarlos teniendo en cuenta lo que sería mejor, ¿no? Subir un punto de general o si no, mejorar un poquito más para la siguiente temporada de FIFA Mobile, que seguro cuando más lejos lleguemos, más recompensa nos van a dar. Por acá vamos a jugar un partido de ataque enfrentado y vamos a ver cómo va este Mkhitaryan, iba a decir, este Arnautovic. Gente, realmente me encantó jugar con este Arnautovic. Jugué algunos partidos que realmente, no sé, te puedo decir que va bien. No es lo que esperaba, eso sí te voy a decir, pero va bien, va bien. Tiene mucho cuerpo, se nota lo grande que este jugador, se nota cuando vas a jugar que es bastante grandote. Por acá íbamos a tener la primera ocasión con Lens, que la iba a tirar a la mierda. Por acá otra vez con Arnautovic y no la paraba el arquero. Una
un ataque bastante fácil que no pudimos concretar. Nuevamente Arnautovic trataba, le iban a cometer falta, pero Rolandinho no iba a perdonar y metería el 3-1. Arnautovic nuevamente ahí con una ruleta y una finalización bastante seca metería el 3-2 y luego metería el 3-3. Empatábamos el partido, pero el rival se pondría otra vez en ventaja. 3 goles de golpe me metería el rival, pero nosotros con Arnautovic descontaríamos, pero perderíamos el partido 6-4. Realmente no importa perder este partido, ya que estamos probando a Arnautovic. Teníamos la posibilidad de finalizar las jugadas con otros jugadores, pero probamos con Arnautovic. Por acá vamos a jugar un partido de campaña, pero sí, vamos a jugar una de las campañas más difíciles que hay en el juego. Vamos a jugar la campaña del resto del mundo. Vamos a jugar la campaña con para sacar a ese Estepanenko, que es una de las más difíciles a la hora de pasar. Pero antes que eso, vamos a dar el ganador de la cuenta GRL5. El ganador en mi video fue Juan Calú. El ganador en el video de Easy fue Ramiro Castaño. Y el ganador en el video de Jare fue Lautaro Amargos. Saqué a estos 3 finalistas y luego de esos 3 solamente tenía que sacar a un solo finalista y el ganador ahí fue Juan Calú, fue el primer ganador. Luego de ahí saqué el segundo puesto que fue Lautaro Amargos, así que estén atentos a aquellos ganadores que salieron primero, segundo y tercero, que si no aparece Juanca va a ser el ganador Lautaro, pero si no aparece Lautaro tampoco el ganador va a ser Ramiro, así que tiempo para reclamar la cuenta será hasta el día de mañana, sábado, 8 horas argentinas. Si no aparece el ganador de la cuenta, será el segundo el que se va a ganar la cuenta. Y si no aparece el segundo, el ganador será Ramiro. Y si no, tendré que sortear nuevamente la cuenta. Así que, por favor, dejen en los comentarios a estas personas que salieron ganadoras. Dejen en los comentarios con un lugar que yo pueda comunicarme con ellos, una forma de que los puedas contactar para poder pasarles los datos. Así que, por favor, traten de contactarse conmigo aquellos ganadores. Por acá vamos a ver el partido de la campaña de Estepanenko. Lo puse en velocidad normal para que ustedes puedan ver lo rápido y lo bien que regatea a este Arnautovic. Para que puedan ver, ya que en velocidad rápida los jugadores parecen un poquito más rápido y eso no es lo que estamos buscando. Por acá vamos a ver si recuperamos la pelota y rápidamente buscamos a ese Arnautovic, que ya tuvo participación en el primer gol. Este partido no importa si lo ganamos o si lo perdemos, trataré de llegar por lo menos al empate. Realmente no me acuerdo qué pasó en este partido, así que lo voy a comentar y para mí también va a ser una sorpresa. Por acá vamos a ver si podemos recuperar. Además voy a dar algunos consejos a la hora de jugar estos partidos, ya que la campaña de Estepanenko es la campaña más difícil que hay a la hora de jugar. Mucha gente no logra pasarla y tenemos acá la cuenta de un GRL115 que todavía no logró pasar la campaña de Estepanenko. Por acá sacábamos a Arnautovic desde la mitad de la cancha. En velocidad va bastante bien, pero se lo nota un poquito lento. También en regate siempre es como que tarda en regatear. Por ahí Rolandinho iba a aprovechar esa falta que le cometían a Arnautovic, ese rebote, y metería el 3-2. Por lo menos hay que tratar de llegar al empate, ya que vamos a jugar solamente con un jugador y vamos a hacer lo posible para por lo menos ganar o si no un empate. Por acá vamos a presionar siempre, traten de presionar con los mediocampistas. Al delantero lo tienen que dejar arriba, como también si es posible a los extremos. Traten siempre de presionar, traten de poner una formación con 2 MCD para que tener 2 MCDs en el mediocampo y salir rápido de contra. Siempre buscar rápido al delantero, el cual tiene que ser rápido, veloz, tiene que ser muy ágil, porque a la hora de regatear a los defensas tenemos que ser muy pero muy ágil. Por acá vamos a presionar con Hummels, vamos a ver si nos da la posibilidad de por lo menos llegar, no sé, al 3-3. Recuperamos por acá, agarramos con Rolandinho y rápidamente tratamos de buscar a Arnautovic. No podemos porque los defensas realmente están muy bien posicionados. Nos queda la última, vamos a ver si Arnautovic en la última se la saca y logramos llegar al empate. Por acá nos vamos a llegar al empate y empatamos el partido 3-3. Por lo menos logramos el objetivo, que era empatar el partido. No lo ganamos, pero sí lo empatamos. Pudimos probarlo un poquito a este Arnautovic. Es muy difícil poder probar un jugador en esta campaña, ya que la marca y la dificultad es bastante difícil.
Lamentablemente la campaña de Stepanenko lo que te hace es que si empatás tenés que volver a jugar, te lo da como perdido, tenés que ganarlo sí o sí, y lo peor que es solamente un tiempo y además ya venimos 3-0 abajo. Ahora lo siguiente será, vamos a hacer algo que a muchos le va a doler, pero me parece a mí que esta es la mejor decisión que puedo llegar a tomar. Por acá vamos a ver que Arnautovic realmente tiene muy buenas estadísticas. Yo creo que si lo subimos a GRL 100 va a ser un jugador bastante bueno, pero en esta ocasión tenemos a Leo Messi de GRL 100 y lo siguiente será, sí gente, descartaremos a este Arnautovic. Por acá vamos a sacarlo de todas las alineaciones que lo tengamos porque si no, no lo podemos descartar. Por acá vamos a ir al mercado y vamos a comprar un Leo Messi de GRL 89. Realmente están carísimo. 5.400.000 monedas este Leo Messi. Vamos a ver por acá, vamos a buscar un Leo Messi, vamos a comprar este 5.500.000 monedas, cerca, pero no. 5.400.000 monedas. Vamos a subir de rango a este Leo Messi y vamos a descartar a este Arnautovic. Por acá vamos a poner a Mbappé. Sí, estoy seguro. Sí, claro. Vamos a descartar a ese Arnautovic y vamos a subir uno de rango a Leo Messi y llegamos de GRL 115, vamos a pasar a GRL 116. Gente, espero que les haya gustado el video, si es así no olviden de dejar su me gusta, de suscribirse al canal si no lo están. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Dame una cerveza, mi compa un vino tinto. Tu compa vino tonto, le pesa no ser distinto. Que pon, que pan, que tal, papá, te traje rap estricto. Pa' que no vengas a hablar y criticarme todos los ritmos. Saco de todo, yo no me limito, me escribo, me grabo, lo suelto en el micro y me cago de risas de todo el panorama. Se cree muy bueno, solo...